Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en Villa Padierna, Salón de Banquete de Sala de Linares. Estoy aquí con la Escuela de Adagio de Ocean Bar School, Gia y Marbella. Y Tatiana, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Era una performance fantástica. Por supuesto, hemos disfrutado y creo que los espectadores han disfrutado del espectáculo que prepararon sus magníficos profesores. Yo os quiero presentar Regina, Ludmila y María, son profesores de Rusia que enseñan a las chicas jóvenes a aprender la base de ballet ruso. ¿Desde qué edad hasta qué edad? ¿С какого возраста начинают заниматься люди, дети у вас в школе? В школе есть группа совсем малышек. У нас есть даже группа для мама плюс, так называемая. Там приходят годы дети полтора года, два с половиной. Они занимаются с мамами. Но если говорить о балете, то где-то самое оптимальное 6 лет. Normalmente lo mejor sería si las niñas empiezan a aprender desde 6 años, pero realmente en nuestra escuela tenemos las clases incluso para las más pequeñas, es decir, las niñas que tienen un año y medio, 2 años, ya empiezan a aprender un poquito de ballet ruso, así que tenemos para todas las edades. Es ballet ruso, es muy popular en mi país también, todas las niñas aprenden piano y ballet, todas las niñas casi en Japón. Дети начинают заниматься. Регина преподавала. La profesora Regina ha sido la profesora en Japón enseñando el ballet ruso ahí. Es como, no sé, todas las niñas quieren aprender ballet y piano porque es ballet es muy femenina, es un gran arte. Хотят научиться танцевать балет или играть на пианино, потому что это что-то очень женственное, особенно девочки. Y aquí tenemos una estrella de hoy. Pero la profesora María quiere decir que ballet es algo muy, muy difícil, que requiere muchos esfuerzos. Y disciplina. Y disciplina. En ruso suena igual, disciplina. Porque hay que practicar todos los días. Нужно заниматься каждый день. Практически, да, 5 раз в неделю у нас девочки старшие занимаются, 5 раз в неделю, и этого нам достаточно для того, чтобы как-то в форме их поддерживать и проходить программу, потому что у нас программа Вагановского училища. Para estar en forma, las niñas tienen clases 5 días por semana. Ellos tienen el programa igual que la escuela Vaganov en Rusia, entonces es un programa bastante difícil con muchas disciplinas. Asignaturas que tienen que aprender 5 días por semana son las clases. Ahora mismo, ¿cuántos alumnos tienen en la escuela? ¿Сколько сейчас учениц есть в вашей школе? У нас сейчас, значит, 7 человек старшая группа. El grupo de chicas más grande son 7 personas. Да, и где-то 15 человек, малышей, которые разделены чуть по возрасту, средняя и младшая. И 15 niñas que están las más pequeñas. Entonces todavía hay sitio, si alguien está mirando este programa, pueden contactar con ustedes, ¿no? Я правильно понимаю, что те, кто смотрят эту программу, могут с вами связаться, и у них есть шанс привести своих детей и начать заниматься в вашей школе. Мы ждем всех. Потому что станцевать могут все, а научить мы тоже можем. Главное, дисциплина и желание. Sí, esperamos a todo. Por supuesto, confiamos que podemos enseñar a cualquier persona a bailar. Necesitamos nada más que ganas de aprender y disciplina. Y también pueden aprender ruso también, idioma. Niños, español también. Sí, ¿verdad? Esperamos todos. Она говорит, что дети смогут тогда испанский, например, выучиться русскому языку. Да, por supuesto. Tenemos muy buenas profesores. ¿Puedes explicarnos dónde está exactamente la escuela? Она меня спрашивает, где находится школа. La escuela está ubicada en Marbella. Luego tendríamos la entrevista con la directora y yo creo que ella explicará más detalles. Bueno, muchísimas gracias a todos y enhorabuena.
Bueno, gran éxito de esta temporada. Y después de verano, ustedes van a empezar otro clase. Следующее, после лета у вас начнутся еще занятия? Да, конечно. В августе, наверное, будут, предполагаются каникулы небольшие в школе. А так мы занимаемся весь июль. Tenemos nada más que pequeñas vacaciones en agosto, pero prácticamente julio estamos estudiando, junio también, y cualquier niño que quiera venir a aprender ballet está bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Спасибо. Hi, SHTV. Hi, SHTV. Hi, SHTV.